Seguimos haciendo reacciones desde Palma de Mallorca. Vamos con otra reacción, otro pedido. Los prisioneros, ¿por qué no se van? Vamos con la canción ahí que nos pidieron ayer y varias. Los prisioneros siempre lo vienen pidiendo, ¿eh? Vamos con ellos, que son muy cambiantes las canciones, ¿eh? Pasan de un ska tipo es que de Clash a una canción como Estrella de Corazón, súper romántica, con un electropop de los 80. Así que vamos a ver qué nos toca hoy, a ver. Escuchen para la gente le voy enseñando esas cositas. La batería va a baranda, ¿no? Está haciendo el bombo que apoya a la guitarra con el nec, nec, que es un clásico del ska. Yo creo que no va a variar de ahí, únicamente el estribo hará algún tipo de cambio hacia alguna armonía, pero en el ska la guitarra es, digamos, casi siempre el que hace el ritmo, el que hace tac, tac, tac el ritmo, ¿no? Y por eso casi siempre son tiene más números de integrantes las bandas que son de este tipo, ¿no? Casi siempre son 6, 7, 8. Fabulosos Cadillac, bandas que hacen ska, son siempre 6, 7, 8 personas arriba del instrumento, tienen vientos. Ellos no. Ellos hasta los directos son 3 personas. O sea, sé que son terribles músicos, ¿no? Pero como animarse a hacer este tipo de ritmos y siendo 3, para respaldarlos en vivo, digo, ¿no? Quiero que le presten atención al bajo, que vi que toca con púa, el ataque que le da la púa, ¿no? Cuando ustedes escuchen a Mutis, que le da con dedos, ven la comparación del bajo que suena ahora, cómo suena con más ataque y más definición, ¿no? Por ejemplo, Cerati, siempre le gustó que sus bajistas toquen con púa, porque hay distintos gustos, gente que le gusta que suene como más orgánico, más al estilo, digamos, que se note el toque del bajista, y le gusta con dedos. Y hay gente que le gusta el sonido este, que es con mucho más ataque y un bajo más definido, más redondo. Escuchen el sonido que toca el amigo González. Si eres artista y los indios no te entienden, si tu vanguardia aquí no se vende, si quieres ser occidental de segunda mano, ¿por qué no te vas? Ahí estaba mirando antes de hacer la reacción. Me fijé en 2 comentarios de abajo y estaban discutiendo porque uno decía que la canción la decía para la gente que había salido afuera y llegaban y protestaban por todo lo del país. Y otros decían que como que él se había ido, porque creo que está viviendo en Alemania ahora González, que era como una contradicción la canción. Así que después díganme bien en los comentarios qué creen de la canción, si está compuesta, digamos, para como lo interpretó esta persona que estaba diciendo ahí, como que es una crítica a esas personas que están dentro del país y siempre ven todo lo mejor afuera, o si es una crítica a los que se van fuera del país. No lo entendí muy bien ahí. ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Este tipo era un constructor de canciones increíble. Porque miren la bajadita que te hace, súper sencilla. Son cosas elementales. Este tema es, digamos, no sencillo. Lo que sigue es un ska muy, muy rudimentario en forma. Pero te lo hace todo el cantante. Tiene una forma de cantar. De primero las letras, que son súper, digamos, como digo, irónicas. Y son canciones. Pero algunas canciones de él. Después tiene unas canciones que son totalmente con una lírica espectacular. O sea que es una combinación este artista. En un momento es muy contestatario y en un momento es súper artístico, o sea que tiene muchas facetas. En esta faceta, que es la parte contestataria, es muy sencillo en la parte de la construcción musical. Es muy, muy rudimentario. Este es un ska muy sencillo, te lo hace cualquier bandita que tú la puedas ver. Musicalmente no tiene mucha chicha, digamos, como dicen acá en España. Pero lo que le da todo es cómo te lo canta, cómo lo encara el cantante, las letras y después, digamos, el ángel que tiene este tipo de cómo te, por ejemplo, esa bajadita que hizo está muy buena y es muy personal de él. La he visto en varias de sus canciones. O sea que tiene varias herramientas compositivas que son únicas de él. Entonces eso es lo que hace a este tipo un distinto, ¿no? En cómo construye las canciones. Y la voz. Es un tema ska que podría, digamos, lo que más te tiraría es a hacer un poquito más rock and rollizada la voz. Y él la hace super pop.
Te pronuncia todo en España, Italia, te hace todo mucho más pop y como que te deforma la última letra, ¿no? Es una forma de encarar las canciones que le hace muy, digamos, ese toque de Prisioneros. Haciendo un coro. Porque no se van, no se van del país. No se alcanza a ver si es la misma voz de él que está duplicándola, o si hay Narea o el baterista, porque el baterista tiene muy buena voz también, le hace la segunda voz, no se diferencia bien. Porque no se van, no se van del país. Parece que es mismo, él mismo se la dobla, ¿eh? Porque no se van, no se van del país. Ve que esta es la parte que después quiero que me lo dejen ahí en comentarios, que se armó ahí un poquito la controversia ahí, si estaba dándole un toque ahí a la gente que se quedaba, ¿no? Que siempre soñaba con irse, ¿no? Que decía que lo mejor estaba afuera y que siempre se quedaba ahí, o eran los que se habían ido y volvían y siempre protestaba lo que pasaba en el país. Después déjenmelo abajo como lo ven. Estas son las bajadas que digo, esa está muy buena, esa composición. La bajadita esa, muy buena. ¿Cómo suena? Se baja. Ahí la guitarra queda como haciendo. Porque no se van, no todas las se van cuerdas del apagadas. país. Porque no se van, no se van del país. Este tipo te mueve masas, esa voz ahí es muy, muy del pueblo, muy, muy risueña. Es un tipo que, digamos, que lo sientes tu amigo sin conocerlo, González. Eso es lo que primero que te presta, ¿no? Yo soy una persona de afuera y lo siento así, no me quiero imaginar ustedes, ¿no? Es un tipo muy, muy. Muy querible, ¿no? Y es lo que me transmite las canciones, transmite muchísimo este tipo con la voz. Porque no se van, no se van del Guitarra apagada, ahora sale con todo. Canción lo más sencilla, pero lo único que tiene, digamos, complejo es la bajadita esa que le canté yo. Que es una escalita un poquitito más compleja, sino un ska súper, súper, digamos, sencillo, sería la palabra, ¿no? Muy fácil de hacer, digamos, a nivel musical, pero le da el toque, la voz y la complejidad de lo que son las entonaciones, cómo encara la canción él como cantante, la voz que tiene, los matices en la voz que tiene, es espectacular, ¿no? Y lo que son las letras y lo que digo, como todo juega mucho con la ironía, con el sarcasmo, es un tipo muy ahí, ¿entendés? En cada canción es una sorpresa, lo que te digo, tiene esas dos facetas, con una lírica exquisita como Estrellas de Corazón, como Tren al Sur, ¿no? Que es un artista muy polifacético en ese sentido, y con canciones muy contestatarias como esta. Dale, seguimos entonces, Los Prisioneros, ¿por qué no se van? Otra que hemos reaccionado, vamos que tenemos mucho que hacer, y arrivederci, acuérdense de suscribirse, vamos que tenemos que hacer 20.000 y va a venir el Lentusca, ¿eh? Nos pusimos un poquito remolones. Vamos a ver qué pasa.